Buenas noches, eh, perdón por el retraso, tuvimos algunos pequeños problemas técnicos, pero ya nos encontramos en la primera emisión de Conclave Ludans, un podcast, un espacio humaneado de Vital Dev, de, digo eh, Vital Game Dev, eh, mencioné el nombre anterior del grupo, un espacio, una comunidad eh, de desarrollo de juegos independiente. Y eh, el día de hoy tengo el placer de estar acompañado de Héctor Guerrero, eh, director del Laboratorio de Juegos de, de labor, eh, del Centro de Cultura Digital, eh, toda una institución eh, en cuanto a promoción cultural eh, relacionada con el juego. Teníamos otro invitado el día de hoy, pero por motivos de causa mayor no nos puede acompañar, así que eh, entre él y yo llevaremos la dinámica eh, en esta transmisión del día de hoy. Eh, antes de, de ir a la dinámica en la que nosotros eh, escogeremos un, un tema, me gustaría compartir algo con ustedes porque eh, a finales del año pasado, eh, antes de Navidad, unos días antes, lamentablemente falleció una persona eh, muy conocida en el medio y en el capítulo anterior, en el piloto que tuvimos, eh, tal vez por este asunto de que era como muy improvisado, pues en realidad no hicimos mención de ella. Me refiero a, a hash Chido, que es eh, su seudónimo. Y bueno, me gustaría compartir eh, uno de los últimos juegos en los que estuvo eh, participando. Y curiosamente, bueno, eh, Héctor Guerrero eh, fue parte de, de este proyecto y creo que él nos podría hablar más al respecto de, de todo esto. Y bueno, de la misma Jazz. Hola, Carlos. Muchísimas gracias. Hola a todas las personas que nos miran. Nada más tengo que hacer una pequeña precisión en estos momentos política eh, eh, y cultural. Eh, en este momento, el Centro de Cultura Digital se encuentra en una eh, reestructuración. Entonces, como tal, ahorita ya no soy el director del Laboratorio de Juegos. Está en veremos qué pasa por esta reestructuración. Nada más haciendo esa pequeña corrección política para que no digan que estoy okay, usurpando okay. Este, funciones, <laughs> pero... Gracias, gracias. Sí, eh, di, diréme ahora, eh, re, retomaré el título de, de ex coordinador de, de comunidades por el momento. ¿no? Okay, okay, okay. O, o, o parte del grupo de Mermelada de Juegos, sí, ya. Bueno, no lo sabía, así que... Es muy reciente, no te apures. Y no, no lo habíamos comentado para, para no hacer cosas, pero ahora que me están invitando a este tipo de charlas, pues es nada más. No tengo que usurpar funciones y no me puedo meter en problemas. Entonces, es nada más nada más este, decimos eso. ¿no? Vale, y ahí vale. muere. Y eh, sí, eh, hablando de Jazz Chido, Berenice Prieto, una gran amiga, una gran creadora. De, de proyectos una persona que estaba apoyando muchísimo sobre todo a los comiqueros a ella la conocía la... y pues eh, si le bajas, se le... escucha muy alto bueno, todavía sí se escucha muy alto todavía el, el, el volumen no, sí. pero bueno les cuento eh, a un de... es un juego que nació para la game jam de eh, organizada por la global game jam pero es la Game Jam de herencia cultural, de Cultural Heritage. Eh, esta jam fue organizada a finales del 2021 y pues el chiste era hablar acerca de la herencia cultural eh, de diferentes países, fue una, igual una jam internacional y pues nosotros decidimos crear eh, un juego que hablará acerca de la herencia cultural de la comida. ¿No? El, el mexicano, entendiendo al mexicano como, como ese centro que es la comida, y pues eh, dentro del equipo eh, se pensó en que fuera a partir de la comida específicamente de Veracruz, y pues algo que, que resulta interesante es que tenemos eh, historias. O, o, o la narrativa es de tres épocas de, de comida de Veracruz, específicamente, que es la comida contemporánea, que así arranca el juego. Tú tienes que servir, eres una mesera, eres marimar, y pues lo que tienes que ayudar es a, a, a recolectar las, las, los pedidos, ir a, a entregarlo a los changarros, que los changarros lo preparen y tú entregas los pedidos. Básicamente es eso. Entonces, arrancamos con la, con la comida contemporánea, que son tres platillos, una bebida, un postre y, y un plato fuerte de, de comida contemporánea. Y posteriormente, conforme vayas alcanzando los siguientes niveles, el segundo nivel es época colonial. Entonces tienes tres recetas de, de comida colonial. Y cuando llegas al tercer y último nivel, eh, te encuentras con comida prehispánica. Entonces, con eso quisimos abordar todo lo que era herencia cultural a partir de, de la comida. Y la ventaja es que las recetas las puedes encontrar en el mismo juego. Eh, no me dio tiempo de partirlas y, y hacer toda la programación para conforme vayas este, desbloqueando niveles, vayas recuperando la, las recetas. Pero las recetas las puedes encontrar ahí en el, en el propio juego, ¿no? Ya. De entrada gratis para que las prepares y disfrutes de comida veracruzana de todas sus épocas. Bueno, me parece algo genial, digo, tuve la oportunidad de probarlo el día de hoy. Y bueno, es un detalle que eh, como jugador solamente lo había visto alguna vez en, en el juego de Ratatouille. Eh, y me parece interesante que alguien retome esta idea y, y bueno, más allá de... De, del aspecto de las recetas, el juego hay que aclarar que tiene un, un arte bastante... Eh, bueno, para ser de una llama es bastante eh, elevado, ¿no? Bueno, eh, generalmente eh, esperas cosas un poco más, eh, más básicas. Mm, bueno, un, una de las cosas es que el equipo conformado es gente maravillosa, sí. el departamento de arte... Eh, Perdonen, no me acuerdo de los, de los nombres de Pila. Eh, bueno, aquí es, yo tengo abierta la página y hago un poquito de, de Norma, cuenta. este, y Mil, Milfred, Milfred, uh, este, Milfred García y Norma Delgado. Norma Delgado, artistas increíbles, maravillosas. Este, y sí, hicieron un trabajo, algo que, de lo que decidimos que por desgracia no se nota, y bueno, también mi falta de pericia en, en programación y, y, y cosas. No, no le hacemos el, todo el honor que merece al arte. El arte era pensado como cut out. El chiste oh, era bueno. que se sintiera como cut out y no que fuera como, como videojuego, no lo tradicional, más bien que se sintiera físico. Y pues algo de lo interesante de la herencia cultural de ese juego es el, el uso de las, eh, estas botargas, ahorita se me fue el, el nombre, que no son chimichangas. No, no, no. las chimichangas son los cuadritos. estos. Es, sí, los, la chimichanga es la comida, ¿no? Este, no son, ah, se me fue el nombre de estas botargas ahorita. Eh, pero bueno, que son los, los dueños de los locales. ¿no? Porque se ha ambientado en el Carnaval de Veracruz. Entonces, estas botargas gigantes, este terminan su nombre en changas. <laughs> no, no me acuerdo. <laughs> Igual me declaro ignorante de, de la eh, no me acuerdo ahorita del, del nombre de la botarga. Eh, pues bueno, es, es característico de, del Carnaval de Veracruz. Y pues es como, como todo eso. Entonces es. Muy alegórico. Muy alegórico y pues sí están pensadas en, en estilo de stop motion, en un estilo de animación y un te, estilo de arte así más, más este, artesanal. Y esa fue la intención que, que tuvimos para, para con el arte, ¿no? Bueno, solo haciendo un paréntesis, por si alguien no lo sabe, Kutauk se refiere a, un, a la técnica de animación en stop motion, en particular fotografías de, de modelos o maquetas hechos en papel, en 2D. Eh, entonces, <laughs> sí, entiendo un poquito por dónde iban. Sí, la chimichanga. La música es de Germán. Germán eh, López, si mal no recuerdo, eh, okay. también, que ha participado en varias veces, en, en varios jams. Un genial bueno, compositor también de, de música. También se basó mucho en, en la musiquita veracruzana. Estuvo, estuvo chido. Bueno, eh, igual. Eh, ahora que hablábamos de Jazz, eh, comento rápido, por si alguien no lo sabe, eh, Jazz estaba en, un, eh, en una convocatoria que se llama Creative Jam no, eh, sí, Creative Jam. Es un evento de un grupo de desarrolladores de juegos de mesa eh, que pueden encontrar eh, en Facebook. Eh, el año pasado se realizó la primera, este año era la segunda edición. Ella estaba dentro de, de, este, de esta actividad. Eh, dentro de la actividad, los participantes escogen, escogían un número. Había una lista con temáticas. Hasta donde tengo entendido, a ella le tocó algo relacionado a textiles. Hacer un juego relacionado con textiles. Eh, lamentablemente, bueno, eh, no lo terminó. Y tengo entendido que el juego quedó bajo... Bajo la tutela de uno de los organizadores, Rubén Rolón. A lo mejor algunos de ustedes sí. lo, lo, lo ubican por el juego de Cleopatra, eh, un wargame de, de escaramuza de, de dioses egipcios. Y bueno, tengo entendido que existe la intención de terminar ese juego. Y si llega a ser comercializado, él comentaba en uno de sus posts, eh, los beneficios, o parte de ellos por lo menos, eh, irían directamente a, a su familia o. Bueno, por lo que, por lo que leí eh, mm. en él. Eh, comento este hecho por si, si no sabían. Jazz también era eh, diseñadora de juegos. Diseñó un, un juego de mesa llamado Love Stories, si no mal estoy. Y lo ¡Joder! último que supe de ese juego es que... Eh, había logrado un contrato o algo así para publicación. No estoy del todo seguro. Pero... No, no conozco toda la historia, pero sí, también participó en la JAM de inclusión del Cervantino, la JAM Cervantina, con el juego de Ruta 4. Más bien, el equipo es Ruta 4, el juego se llama Sensacional de Romance. También ella fue la, la que escribió la narrativa. Eh, ¿Qué otro qué otro juego desarrolló? Para el Centro de Cultura Digital desarrolló un juego que se llama minas de La Mida de Piedras Rojas que es un juego de rol ambientado en México, eh, si mal no recuerdo, en Hidalgo, sí, si mal no recuerdo, y pues también es un juego de rol bastante, bastante interesante. Bueno, pues <laughs> eh, digo, en realidad es una persona que hizo bastante, mucha gente en su momento extendió su pésame, creo que, que el espacio... Eh, Hemos comentado algunas de las cosas que hacen ver lo importante que era en el medio creativo. Eh, y bueno, pues no queda más que desearle lo mejor donde quiera que esté, ¿no? Sí, eh, definitivamente. Eh, y bueno, también nos hace pensar mucho, ¿no? De que al final de cuentas nuestro trabajo como creadores de juegos es un, un legado que dejamos atrás cuando pues ya no estamos. Eh, el año pasado, digo, yo sé que muchos no, ni siquiera se enteraron, pero falleció el diseñador de Dominant Space, uno de los juegos considerados eh, más complejos del medio. <laughs> eh, digo, pero por lo menos queda el juego para recordar eh, la existencia de este, de este sujeto, ¿no? Y digo, <laughs> uh -huh. lo mismo, ¿no? Eh, bueno, cambiando de tema, eh, generalmente la dinámica era escoger de un dado números, Éramos tres, tú, tres o cuatro personas, la idea del formato original. Como esta vez nada más estamos tuyo ¿te parece si escogemos nones y pares? Te dejo escoger eh. aquí. Tiramos el dado y escogemos una terna de temas para poder hablar. Digo, Va, sin, dale, sin ceñirnos bien. al tema, simplemente como un pie de plática. Va. Entonces, sas. si me permites tantito. Sí, yo sigo buscando el nombre de estas botargas. Este... porque no son chimichangas, son ¿cómo se llaman esas botargas? A ver si hay alguien del público que esté viendo esto <laughs> ¿se, se acuerda cómo, cómo se llaman esas botargas veracruzanas del, del carnaval que no es chimichanga. Ok, bueno, elige nones o pares y bueno, a mí me toca lo, lo que quede. Ah, pues nones. nones. Bueno, entonces yo voy por pares, tiramos el lado. Ahí te toco. Okay. <laughs> Me toca escoger, ok, entonces, eh, bueno, esta es la terna que tenemos el día de hoy, igual aprovecho para decir, ya sea en vivo que nos estén viendo o si nos ven a posterior eh, y quieren comentar sobre un posible tema, nos quieren sugerir un tema, somos todo, todo oídos. Digo, la idea es eh, no cerrarnos a, a, ni, a ningún espectro de, de, de lo relacionado al juego. Tenemos de los temas Game Jams, negocio de arte, DLC, modo de dificultad, juegos serios, política y religión, mundos abiertos, narrativa transmedia y deportes digitales. Ok. Eh, bueno, aquí voy a hacer un poco de trampa. El dado cayó en cuatro, así que... Más allá de lo que yo piense, me voy a dejar no, pues, llevar por eso. Va, está bien. Ok, modos de dificultad. Un tema que generalmente genera divisiones entre las personas, entre los jugadores que se hacen llamar old school y la gente que es nueva. Creo que es un tema complejo porque trae, trae al tablero eh, muchos elementos desde el punto de vista de diseño y desde el punto de vista. Eh, de jugador, ¿no? Y también desde el punto de vista económico, ¿no? O sea, de, de, las compañías, ¿por qué, ¿por qué deciden hacer los juegos con ciertas dificultades? Pero antes de, 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 de yo eh, apoderarme de, de, del micrófono, me gustaría escuchar pues, eh, el planteamiento de Héctor. De modos de dificultad, híjole, es que... Creo que lo, lo divertido de los modos de, de dificultad es que los puedes abordar desde muchos puntos de vista, ¿no? Eh, a, a, ¿Qué entendemos por dificultad y, 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 qué, y hacia quién va dirigida el grado de dificultad, ¿no? Un, un juego tan, tan bobo como. Ojo, dejo, perdón por la palabra o la expresión, pero tan tam, bobalicón diré para que no suene despectivo como lo es Flappy Bird, ¿no? Que, que es estúpidamente difícil y, y, pues, no sé, no sé si a eso le llamamos dificultad o, o si queremos llamar la dificultad a una onda tipo, eh, no sé, ¿cuál, cuál, un, un tipo Go, ¿no? Uh, un juego ancestral y que tiene una dificultad <laughs> también muy, muy amplia, ¿no? Depende mucho de, de tu contrincante en el caso del Go, y en el caso de Flappy Bird, pues estás luchando prácticamente contra la máquina. Entonces, creo que el, el abanico es muy grande cuando hablamos de dificultades, de a quién le gusta qué, ¿no? y, y también en qué edad, en qué etapa de desarrollo se encuentra la persona. ¿no? Hay gente que logra desarrollar dificultades altísimas, no por nada, el juego también es un deporte, ¿no? y, y pues en los eSports cada quien va aumentando los niveles de dificultad. De, de los juegos y ahí se va poniendo la barra. Lo mismo que en el deporte internacional, pues la gente misma va, va siendo la que va elevando la barra, rompiendo los récords. Y pues, eh, podemos hablar de eso, de nivel de dificultad. ¿Qué otro nivel de dificultad? Nivel de dificultad de creación de juegos. <laughs> No sé, nivel de dificultad en agilidad. Como que hay muchos parámetros, ¿no? No sé tú qué opinas, este, Carlos. O, o si hay al, algún uh, derrotero en el que quieras que nos que nos metamos, porque es dificultad, como que es muy amplia. Perdón, ¿no escuché su último? Sí, que, que dificultad es una palabra muy amplia y podemos irnos por muchos derroteros. No sé si tú quieras hablar en, en particular de uno o, o, mm. o cómo quieres abordar el tema. Bueno, eh, generalmente cuando hablamos de dificultad, tenemos que entender en un juego que son muchos los factores que están jugando. Eh, por ejemplo, mencionabas el aspecto del Go. El Go es un juego que es increíblemente difícil, pero también va a tener su dificultad en relación al número de factores que lo componen. Por lo mismo, eh, el Go existen eh, 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 versiones de Go con tableros más grandes y con tableros más pequeños. Obviamente que los juegos con tableros más grandes van a implicar el uso de más piezas. Es curioso, por ejemplo, eh, el hecho de que cuando tú compras un Go, no hay un número establecido de piezas. En general se mantiene una media de, de, de 200 piezas, 100 para cada jugador, pero es un promedio. O sea, hay, incluso hay ediciones que llegan a traer 200, eh, bueno, 200 piedritas para cada uno. Y esto es en relación porque no tienen... Eh, no tienen un cálculo real eh, de cuántos de estos nodos eh, podría teóricamente jugar un jugador o si incluso podría llenar todo el tablero. Bueno, es un poco impráctico, ¿no? O sea, teóricamente es un poco difícil. Con la captura puedes ir eliminando piezas, pero, pero es muy, muy complejo que pudieras realmente tú apoderarte de todo el tablero. Eh, uh -huh. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el ajedrez, ¿no? Eh, cuando hablamos de los niveles de dificultad de... Eh, de ajedrez o sus variantes, suele, eh, suele existir este factor de hacer crecer el tablero, agregar más piezas, y no es en realidad que la dinámica o la mecánica se, sea más compleja o más difícil de comprender. Lo que empieza a suceder es que el número de componentes son más difíciles de manejar para el usuario. Eh, el número de variables, ¿no? Se, se sí, amplía y eso te da muchísimos niveles de... de, de... Caminos que tomar, lo cual aumenta la dificultad de recordar o de analizar cada uno de, de esos caminos, ¿no? Bueno, en el roguelike yo pensaba, eh, digo, yo pensaba en los videojuegos en el roguelike, ¿no? Estos juegos eh, o, o los shooters, los shooterums, -en, en los que tienes una cantidad, los bullet boulevers tienes una cantidad increíble de balas. Teóricamente uh -huh. no es difícil esquivar una bala, pero cuando tienes tantas corriendo al mismo tiempo, en el frenesí y en poco tiempo es donde realmente se están generando las condiciones de dificultad para el jugador. Uh -huh. eh, ahora, la dificultad también es relativa, ¿no? Porque, por ejemplo, un juego por turnos, estoy pensando en un, en un RPG, no sé, estilo japonés, generalmente esos valores vienen establecidos eh, con tablas. Y esas uh -huh. tablas pueden ser muy variables de un juego a otro. Eh, por ejemplo, la resistencia del personaje. Eh, la energía que tiene para poder ejecutar algunas habilidades, la resistencia de los enemigos o la resistencia de tu personaje, los valores de suerte para la generación de números aleatorios que funcionan para decir si, si tú recibes un golpe o no. Bueno, es como si fuera el equivalente a una tirada de dados en rol tradicional, ¿no? O sea. Uh -huh. Uh -huh. Eh, pero. También podría ser, por ejemplo, el número de turnos. En juegos eh, de la línea que siguen mucho la escuela de, de Square Enix, generalmente, por ejemplo, las líneas eh, de turnos son las que establecen un margen de la dificultad. Es decir, eh, aunque tú lleves una party, los enemigos eh, suelen tener un tiempo de recuperación más rápido que el tuyo. Y eso les da una ventaja, teóricamente, sobre, sobre tu equipo. Pensaba, de, bueno, sí. Sí, bueno, también eh, ahí podemos hablar de la dificultad artificial, ¿no? A lo mejor es, eh, ya hablando específicamente de los videojuegos, cómo va subiendo el nivel de, de dificultad para cada uno de los, de los niveles de, de, valga la redundancia, de dificultad del juego, ¿no? O sea, para una persona que va iniciando a conocer el juego, que está empezando a, hacer, a jugar de ese tipo de juegos, que tiene un nivel de dificultad bajo, pero a, a, aquí la dificultad es la dificultad. <laughs> es el balance, ¿no? ¿Cómo logras ese balance para que la, la persona se mantenga en el flow ¿no? Y, y no lo siente estúpidamente difícil ni lo siente estúpidamente sencillo ¿no? para su nivel de dificultad? Ya cuando queman la, la, la mecánica, ya cuando queman este, eh, eh, la forma de jugarlo y dicen, pues ya esto ya no me sabe ni agua de limón. Entonces es aumentar la dificultad, a lo mejor agregando una variable diferente o aumentando lo, lo, los parámetros de, de las variables para hacerlo más complicado, que no sea tan fácil de, de alcanzar o de, o de ganar en el juego. Y pues vas incrementando la dificultad, aunque en muchas de las ocasiones el problema de estas dificultades es que termina rompiéndose, ya sea hacia lo estúpidamente difícil o hacia lo estúpidamente fácil porque ya quemaste toda la, la habilidad, ¿no? Incluso se vuelve estúpidamente tramposo o estúpidamente difícil y se siente estúpidamente tramposo, porque pues, si les vas aumentando solamente eh, al valor de la variable de dificultad, es decir, supongamos la cantidad de proyectiles que te caen eh, entre más eh, tiempo vas sobreviviendo pues va a llegar un punto en que en vez de ser un, un grupo de proyectiles va a ser una línea recta que te va a aplastar, ¿no? O sea, in, invariablemente vas a perder porque pues, lo, tu única variable es aumentar la cantidad de municiones que te van a ir lloviendo todo el tiempo, entonces en algún momento se vuelve el juego tramposo y, y, y truena, ¿no? Y creo que ese es uno de los, de los problemas que, que tienen muchos juegos, ¿no? O al menos de los juegos eh, que son hipercasuales que pueden caer en eso, a que llegan al punto también en que pues el programador ya no le quiere meter más dificultad porque ya se vuelve algo irracional y pues la mecánica se quema y pues ya vale la pena más bien olvidarse del juego. Bueno aquí eh, creo que mencionaste algo que creo que nos lleva a otro punto. Eh, mencionabas este asunto del colapso de las dificultades y si bien creo que puede ir por ese lado pensaba en, en todo lo contrario. Pensaba, por ejemplo, en Excom, uh -huh. eh, que se volvió legendario por el hecho de que llegaba un momento en que la asimilación de datos y la respuesta eh, de la misma inteligencia artificial lo volvía prácticamente imposible. Y la única manera de poder ganarle era prácticamente pro, eh, provocarle un, un colapso, un book. Uh -huh. Y bueno, hay, por ejemplo, cuando... Cuando se habla en el desarrollo de juegos, generalmente también hay que tener cuidado qué tanto, eh, digo, juegos de video, qué tanto sabe la IA al respecto del de juego, ¿no? Pues más bien qué tipo de inteligencia artificial estás usando, ¿no? Porque también sí. hay, hay muchos tipos de inteligencias artificiales en el sentido de, eh, pues está la inteligencia artificial que nada más se dedica a buscar patrones eh, espaciales, ¿no? Para encontrarte y hay otro que sí se, se dedica a aprender. ¿no? aprender cómo estás jugando y, y pues tratar de bloquearte en esos sentidos ¿no? también pienso Bien. bueno pero teóricamente hacer que siempre aprendiera la volvería imparable no pues básicamente creo o sea desde mi total y absoluta ignorancia creo que sucede lo mismo con los atletas ¿No? digamos que esta inteligencia artificial eh, va a llegar al punto de superación de cualquier atleta y pues va a ir marcando las barras de dificultad cada vez más amplias eh, eso va a decir por la, la velocidad de procesamiento que tiene una inteligencia artificial y para la forma en que está construida pues seguramente va a superar al, al ser humano no entonces, por eso también dentro de la parametrización de, de las inteligencias artificiales, pues están esos valores de decir pues, qué tan difícil lo puedes poner, ¿no? Para que el jugador siga divirtiéndose. Dentro de la misma inteligencia artificial vas a tener que poner algo que te ayude a entender cómo juega el jugador y cómo hacerle una buena partida de juego. ¿no? Bueno, entonces, sí ¿no? estarías a favor de delimitar su, su alcance. Pues en aras de la diversión, sí. O, lo voy a decir de, de, desde el punto de vista eh, ingenuo de juego, ¿no? En, en aras de la, de la diversión, sí. Es, sucede como los padres con los hijos, ¿no? O sea, los padres a veces hacen como que jueguen con los hijos para que los sí. hijos se diviertan, ¿no? Básicamente es eso. O sea, los padres saben que, que tienen ya todas las habilidades desarrolladas y se hacen como que pierden para que eh, eh, el infante, pues, sienta que, que que va avanzando y verdaderamente vaya avanzando, ¿no? Eh, con la inteligencia artificial va a ser algo similar, ¿no? Me si, si, me pongo, si me pongo desde el punto de vista maquiavélico, eh, justo, <laughs> curiosamente, ahorita estoy jugando Scrabble, estoy jugando mucho Scrabble. Este, uh -huh. en línea, y sí me doy cuenta de, de un poquito de los, los algoritmos que tiene, ¿no? Eh, lo interesante de ese Scrabble, y por qué, por qué me resulta interesante los algoritmos, es porque pues, es, un, es un juego basado en eh, ads, ¿no? Es un juego que se paga con ads, con, con comerciales. Uh -huh. Entonces, pues lo que va a hacer el juego es, por un lado, meterte el pie para que consumas más comerciales, o te en los comerciales y pagues para quitar los comerciales. ¿no? Entonces, desde el punto de vista maquiavélico, pues la inteligencia artificial no va a ser en pro del juego. La inteligencia artificial se vuelve algo en pro de la economía del juego. ¿no? Pero bueno, eso tampoco es algo nuevo. ¿no? O sea, si tú analizas las recreativas, cuando nacieron, estaban diseñadas para enganchar al jugador y llegar a un momento en que eran totalmente eh, infames. Y había que, que, que gastar una cantidad de, enorme de monedas fichas, que al final se traducía en un ingreso para el dueño de la máquina y, bueno, el que la rentaba. Uh -huh. Creo que, que en ese caso, por ejemplo, luego tenemos la evolución del modelo cuando llegan el, eh, los juegos comerciales, bueno, con comerciales en los celulares, también cambia un poco el modelo, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y podemos ver dos vertientes, lo que tú comentabas, el hecho en que te hacen fallar intencionalmente para que estés eh, consumiendo los comerciales. O tenemos por el otro lado, el directamente comerciar con eh, atajos, soluciones, eh, ítems o, uh -huh. o algún tipo de moneda dentro del juego, a cambio de que tú veas en un comercial o que pagues una cantidad económica por, eh, por esa ventaja. Uh -huh. Sí, aunque no necesariamente eso es inteligencia artificial No, 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 no pero hablábamos de la dificultad ¿no? o sea, ¿cómo en Sí, este hablando caso... de dificultad, sí, sí claro uh -huh. ¿Y? Sí a, a final de cuentas pues el juego sigue siendo esta parte de diversión y pues en eh, el, eh, como sabemos, en, en el desarrollo de juegos, pues lo principal es mantener este flujo, ¿no? Este flow, estar siempre en ese flow, en este, en este punto intermedio, entre no ser tan difícil ni que sea tan tan fácil, ¿no? Que, que, que te aburra o, o tan difícil que te, que te abrume. ¿no? ¿No? Ok. Bueno, y bajo tu perspectiva. O sea, no podemos negar el hecho de que ha habido cierta tendencia a, a la inclusión de un público ajeno al medio y que esto ha provocado eh, no solo que aparezcan modos de dificultad más fáciles o sencillos, sino inclusive juegos eh, que venían de sagas con una tradición de de tener cierto gameplay que requería ciertas habilidades al generar entregas donde mmm, por no llamarles condescendientes, han, perdi, han perdido su nivel de dificultad. Ah, es, es un buen tema, pero creo que a final de cuentas, eh, o una de dos, es esta arma de doble filo de la economía, creo, ¿no? En, en el sentido de eh, si estás buscando más clientes, o sea, si estás buscando generar dinero eh, reclutando a más clientes y eso te obliga a bajar el nivel de dificultad. Para, tener, para cumplir tus objetivos comerciales, pues creo que, que cumples el cometido, ¿no? Al final de cuentas cumples que la gente la pase bien, pero pues no es gente que se compromete, no es gente que se vuelve hardcore gamer de, de tu juego, ¿no? O de ese juego en particular. No sé si mirarlo bien, si mirarlo mal, como siempre esto todo es relativo y dependiendo de tus intereses. Eh, lo mismo supondría yo del ajedrez, porque hay mucha gente que no se acerca al ajedrez y porque hay mucha gente que se acerca al ajedrez, ¿no? Obviamente la gente que está en el ajedrez es porque le encantó el sistema y le encantó todo lo que hay alrededor del ajedrez. O, otro ejemplo es la gente que se, que se reúne alrededor del yoyo, ¿no? Que hay una comunidad muy interesante de, de yoyeros allá afuera y pues que van, se convierten en cibaritas de, del yoyo mm -hmm. y van. Están entendiendo cada una de, los, de las suertes que se hace con el yo-yo, y pues eso es parte del juego, ¿no? O, o la gente que se dedica a cazar pokémones también, ¿no? O sea, ¿cuál sería la dificultad de cazar pokémones? ¿no? Es más bien como que la, la dificultad de elegir cuáles son los pokémones adecuados para, para una batalla, pero cuando hablas solamente de cacería, pues es otro nivel de dificultad. A lo mejor el nivel de, de dificultad es meterte en el peor barrio de la ciudad, ¿no? <laughs> para, para rescatar un Pokémon pues es como que un nivel de, de dificultad extremo, pero depende mucho de, de tus gustos, de tus necesidades y en particular desde el punto de vista como desarrollador, ¿qué es lo que quieres lograr? Si lo que quieres lograr es, es un nivel económico o si lo que quieres lograr es eh, eh, un impacto recreativo ¿no? o, o un impacto creativo. Ok, ok. Bueno, por ejemplo, ahora que apareció todo este asunto de, de la accesibilidad a los públicos nuevos, y vimos modelos de juegos que tenían dificultades mucho más bajas, eh, por ejemplo, la desaparición de las eh, oportunidades o vidas en los niveles, y mm. eh, el respawn en checkpoints que a veces no están ni señalados, sino periódicos, eh, de repente aparece eh, un juego que parece eh, que lleva toda la contraria. Y uh -huh. genera escuela. Y se empiezan a generar juegos que copian ciertos elementos de este juego y tratan de, de abocarse a este público. O sea, uh -huh. si no han captado de quién hablo, me refiero a Dark Souls, evidentemente. Y uh -huh. juegos que parecería que no tienen nada que ver, hasta como Shovel Knight, pues tienen, tienen ahí su, sus reminiscencias a este juego, ¿no? Eh, en el caso de los juegos de rol japoneses ya había ejemplos pues, de, desde hace muchos años de, de juegos que eran eh, para públicos muy especializados. Eh, por ejemplo, los juegos de Atlus, algunos de NIS América, por ejemplo, los Disgaea tienen un alto nivel de complejidad. Eh, antes de que Fire Emblem fuera famoso. Uh -huh. <laughs> eh, y siempre se abocaron a un público de nicho. Ahora creo que inclusive se ve muchísimo más este, este asunto del target, ¿no? Mm. Eh, eh, en tu opinión, ¿crees que hay un factor eh, que, que haga que un jugador vaya evolucionando o cambiando en sus gustos? ¿O... Sí, totalmente. Sí, mm. sí, totalmente. Eh, porque el, el ser humano está diseñado para evolucionar. O sea, todos, todos evolucionamos. A, a veces nos da pereza evolucionar. Y una cosa es que nos, que nos quedemos en nuestra zona de confort. Pero definitivamente eh, se ve mucho eh, en el arte. Creo que es algo de lo que platicamos la semana eh, pasada, la, la emisión anterior, que es eh, este proceso del arte que la gente se harta de hacer lo mismo o se harta del canon actual y empieza a hacer las modificaciones. ¿no? En el caso, yo mencionaba, si mal no recuerdo, a Beethoven. Eh, hablando musicalmente, eh, la estructura de, de las obras de Beethoven es perteneciente al clásico, ¿no? Toda la estructura musical, de, de análisis musical, pertenece al clásico, pero la sonoridad y la forma de ocupar el sonido es ya del romántico, ¿no? Es, es ese parteaguas hacia, hacia el nuevo. El nuevo tipo de, de música. Y lo mismo podemos decir de Picasso, ¿no? Cuando tú sigues la vida de Picasso, las primeras obras eran hi, hi, perfectas, ¿no? Eran hiperrealistas, eran una cosa increíble y, pues, de repente da el vuelco hacia el cubismo, ¿no? Que tú dices, y esos rayones que tranzan, ¿no? Pero es precisamente porque se hartan de los cánones y, y evolucionan como jugador igual. Eh, incluso como, como Sibarita del cómic. ¿no? Primero podrías empezar con las tiras cómicas, al menos los de mi época, perdón, ahí sí si me voy a, re, a, a referir a mis épocas allí, cuando uh, muchos años, que eran las tiras cómicas en el periódico. ¿no? Eh, ahorita podríamos decir que son los, los webcomics semanales, ¿no? que es una tira cómica, un, un, unas cuantas viñetas, unos cuantos eh, eh, chistes ¿no? eh, que se entregan semanalmente. Y pues después de eso, que, que te alimentas de cosas, digamos, o, o de cuentos sencillos, pues quieres ciertas novelas gráficas más fuertes, ¿no? O sea, historias más complejas, eh, pues ni se diga una suerte de Dragon Ball, o, o no, no soy muy experto, a, a lo mejor digo una tarugada, ¿no? Dragon Ball, One Punch, o, o estos este, animes que, que se extienden por N cantidad de años y haciendo muchísimas cosas, pero precisamente ves la evolución cuando algo es muy sencillo y se van volviendo más complejos y más complejos y más complejos y de repente vas involucrando temas sociales más complejos inclusive. ¿no? Entonces lo vas enriqueciendo, pero es por, ese, por esa sensación de, de hartazgo hacia lo anterior. ¿no? O sea, ya no hay nada nuevo que te vendan, pues siempre estás buscando algo nuevo, alimentar el cerebro, algo que te estimule. ¿no? Entonces siempre, 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 siempre va a haber una evolución la diferencia creo o, o, o uno de los de, de las cosas que de repente no hacemos como como personas es buscar nuevos tipos de juegos y nos encasillamos solamente en un género porque nos sentimos cómodos ahí no a lo mejor no, no, no nos interesa conocer una visual novel cuando nuestra pasión son los shooters no y a lo mejor, y, y en, en muchas ocasiones, y eso me pasa mucho en la, en, en, con los desarrolladores de juegos que se casan con un engine de desarrollo de juegos, ¿no? Y dices, pues es que no es equipo de fútbol, güey. <laughs> tienes que aprender de todos los engines, tienes que aprender todas las formas de programación porque lo vas a ocupar en algún momento en la, para algún trabajo, ¿no? Entonces, entre más herramientas tengas, mejor. Lo mismo pasa con los juegos. Eh, si solamente te dedicas a jugar juegos de disparos y no te das chance de jugar otros juegos de habilidad eh, eh, físico, física o ojo humano, ¿no? que te podrían ayudar a, a, a mejorar tus habilidades de, en el juego de disparos, pues cuál ahorro, ¿no? O sea, que, ¿por, qué, ¿por qué te estás limitando solamente a un tipo de juego? Cuando hay muchos juegos de disparos con diferentes mecánicas que te hacen reflexionar, que te eh, despiertan incluso algunas otras eh, zonas del cerebro. ¿no? Y que te ponen a reflexionar más fuerte y, y que te alimentan más en ese sentido. Bueno, ahora que mencionabas eh, concretamente los juegos de disparos y los, los diferentes tipos, me vino a mente los juegos de peleas. Uh -huh. Estos juegos son muy especiales porque, eh, si bien teóricamente eh, tienes un roster con personajes con diferentes habilidades, evidentemente existen una curva de dificultad entre ellos. Es decir, hay personajes que son mucho más sencillos de poder manejar y dominar y hay otros que son mucho más complejos, requieren más técnica, o incluso hay algunos que son mucho más débiles y que poderlos utilizar eh, contra otros pues implica un nivel de, de astucia eh, y, y reaccionar eh, conforme a las, a las circunstancias que, que se presenten en el escenario. Eh, por ejemplo, eh, Traigo a colación, mi hermano juega mucho con The Slim, eh, el personaje hindú, eh, el fakir que lanza bolas de fuego. Es un personaje increíblemente débil. A pesar de que el personaje tiene la habilidad de poder eh, tener una gran área de, de ataque, cuando extiende sus brazos, digo, por si alguien no ha jugado Street Fighter, eh, es un personaje que con tres golpes prácticamente está muerto. Entonces implica estar jugando siempre a la defensiva. Además de que sus golpes no son muy fuertes. Por el otro lado, Sangif es un personaje muy fuerte, pero tiene que medir perfectamente el tiempo para estar haciendo los giros. Porque si el personaje no lo hace adecuadamente, se vuelve débil. O sea, es un punto de. Sí, un punto débil. Eh, sin embargo, algo que es muy evidente en la mayoría de juegos de peleas, tomando Street Fighter como el papá del género, aunque sabemos que no fue el primero, pero sí es el que estableció las bases más sólidas de, de los juegos de peleas. Aparecen dos personajes que son icónicos, eh, no solo para el género, sino en general para todos los demás, eh, para la cultura popular, Ken y Ryu. Son dos personajes que establecen dos formas diferentes de jugar, pero tienen algo en común. Los dos son personajes que pueden ser manejados por una persona sin mucha experiencia, son altamente eh, efectivos a la hora de generar daño, eh, a la hora de recibir, tampoco es tan elevado el daño que reciben. Y cuando generan estos poderes, las bolas de fuego no, no gastan energía. Por lo tanto, son muy económicos y puedes eh, jugar a Shuruken, Shuruken y lo que quieras. Eh, este modelo fue copiado en casi todos los juegos de peleas. O sea, en Blast Blue tenemos sus equivalentes. En Guilty Gear tenemos sus equivalentes. Si nos vamos a Mortal Kombat, bueno, es un poquito más difícil identificarlos, pero también. Y. Generalmente, eh, cuando tú juegas en línea, te das cuenta que estos personajes son los más utilizados en, en el modo en línea. Vemos también que son los que generan los puntajes más altos en los rankings, o sea, son los personajes que rankean más. Entonces, llega un momento en que en realidad no sabes si la dificultad que estás viendo en el modo en línea es producto real de las habilidades de los jugadores o bueno, lo que estás viendo es. Eh, los factores de los personajes y cómo fue diseñado el juego. Híjole, ahí, ahí es un muy buen tema. Soy, soy bastante ignorante al respecto, eh, pero como desarrollador de juegos, lo primero que me preocupa en, en los juegos multijugador en línea es obviamente el lag, ¿no? Y, y, y como forma parte de esa dificultad de, eh, al momento de crear el juego. Tomar en cuenta los tiempos de lag, que, que si bien pueden ser muy cortos en, en algunos países, ¿no? En, eh, la diferencia entre México y Estados Unidos, la velocidad en internet es apabullante. Entonces, a, ahí habría que revisar cómo están haciendo esta media, ¿no? De, de cómo están jugando los, los jugadores. Otra de las cosas que, me, que supongo. Y eso nada más lo voto así al aire con toda la ignorancia de, de, de mi ser. Supongo que hay mucho eh, código, o oh, cómo, cómo, cómo decirlo correctamente, hay muchos trucos detrás para equilibrar este, este lag. ¿no? Hay, hay, util, no dudaría de que se utilizara inteligencia artificial para conocer cómo juega el jugador contrario. O, lo, o ambos jugadores y más o menos predecir cuáles son las actividades que están haciendo, ¿no? el, los tipos de golpes que están ejecutando. A veces me ha dado la sensación cuando he jugado algunos juegos así de peleas tipo Smash que, eh, o Brawlhalla, ¿no? eh, que, que de repente me leen algunos movimientos. ¿no? no lo hago, lo pensé, a lo mejor no lo hago y mi personaje lo hace. Digo, a lo mejor estoy bien pendejo, ¿no? No lo dudo, ni tantito, yo soy manco para ese tipo de juegos, pero de, de repente sí me da esa sensación que, que hay eh, movimientos que yo no ejecuto o, o no creo ejecutar y sin embargo se ejecutan. No sé, digo, en, en mi total ignorancia me da la, la impresión que hay este, este equilibrio. Y pues ya pasando ese reto, perdona que lo vea como programador. Bueno, es, es no, 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 adelante, como desarrollador pero... de juego esa es, es, es la dificultad que encuentro no es, es esta comunicación ir, ir y venir de datos y ya después me preocupo por el el balance de los de los jugadores no o sea de, del balance de los personajes perdón no, no de los jugadores uh -huh. balance de los personajes que es un poquito lo, lo que tú quieres eh, comentar de qué tanto es la habilidad de la persona y qué tanto es la habilidad del de, de jugador y, y creo que una cosa interesante y ahorita apenas lo, lo reflexiono gracias a, a, a la conversación es que eh, cómo funcionamos todos más bien que, que la ventaja del ser humano es que nadie funciona igual a otro siempre hay pequeñas variantes y estas pequeñas variantes es la que nos ayudan a tomar decisiones en el momento no incluso las decisiones también dependen mucho de los estados de ánimo y de las situaciones personales de cada quien y pues del autocontrol y el conocimiento que tengas tú de tu personaje y el autoconocimiento que tengas de ti mismo para accionar algunas cosas o incluso el, el conocimiento que tengas de tu equipo para accionarlo y que te responda en el tiempo y forma como tú quieres, pues creo que esa es la, la gran ventaja. De, de este tipo de juegos, ¿no? que se convierten en juegos de, deportivos, en juegos competitivos, y pues aludi, aludiendo como siempre al, a Witsinga, de, de que el, el deporte viene del juego, pues creo que es una de las ventajas que, que sacamos precisamente de los juegos, ¿no? este subir la barra constantemente en dificultad, eh, y no nada más por la persona contraria, sino tú vas subiendo tu propia barra de calidad, que es lo que pasa mucho en las artes marciales. No es que, que te vuelvas el, el que le parte la madre a todos porque sabes que algún día, en algún momento va a llegar alguien que venga y te parta la madre porque supera ese nivel de calidad o, o, o mejora sus técnicas, ¿no? Siempre, siempre hay formas de mejorar. Entonces, eh, pues eh, eso me parece formidable y no sabría cómo responder más a, a esta cuestión de si, si el tipo de jugador... Eh, eh, es el que influye o si, eh, o si es el personaje el que influye. Porque de repente no dudaría que en, con un buen balance de juego el personaje que parece más débil eh, tiene la llave para poderle poner en la torre al personaje que aparentemente es más fuerte, ¿no? Porque es precisamente este equilibrio sucede, que se está buscando. De hecho, a veces sucede. Generalmente no es un. Los rosters eh, suelen tener cierta predominancia cuando se juega en línea, el, más, el famoso metajuego, ¿no? Uh -huh. eh, se empiezan a hacer alineaciones y de repente alguien descubre que un personaje que no era tan relevante puede tener alguna acción en específico, eh, algo así como un estratego, eh, como el asesino que era capaz de matar al mariscal. La pieza más débil que podía asesinar al a, Que, bueno, es, la que única, no ¿no? es la única que puede matarlo, ¿no? Es como el, el, encontrar el talón de Aquiles, la única persona que sabía dónde ajá. estaba el talón y, y, y que sabía que esa era la debilidad y podía ser el, el más ñengo o el, o el más débil de todos, pero ajá. sabía cuál era el puto débil, ¿no? Digo, es algo que suele suceder. Lo otro, por ejemplo, en los juegos de peleas es que es muy común, son las actualizaciones o, ajá, o nuevas versiones del mismo. En el caso de Capcom, bueno, es su especialidad, ¿no? Te vende el mismo juego 10 veces. Eh, hmm. Digo, quien haya jugado Street Fighter sabe que había la Turbo, Alpha, Omega. Y... Pero, pero bueno, también de, de, <laughs> eh, demos de cierto chance de que viene junto con pegado de la diversión, ¿no? Cuando una hmm. persona empieza a explotar lo, los fallos del sistema y, y se convierte en el rey, pues deja de, deja de ser divertido el juego. Y obviamente te truena, te truena todo el sistema, y ya lo dice eh, eh, Kailua, ¿no? Con, con el tramposo. Una cosa es el tramposo y otra cosa es el que rompe el juego. El tramposo es el que utiliza todas las artimañas y, y todas las reglas dentro del juego y las hace de chicles, ¿no? Y, y, y con eso gana y, pues, y haces la trampa, pero, pero el que rompe el juego es el que ya definitivamente no pertenece. Entonces, lo, los tramposos lo que suele pasar es que también rompen ese juego, rompen ese equilibrio, y pues ya no se vuelve divertido. Y pues hasta los niños, en, en los niños chiquitos lo ves, ¿no? Ya no quiero jugar con ese güey, porque es retramposo. Mi, ya, mi ya hermano no me vas a por lo que voy a decir, pero acabas de describir todo, todo, todo un grupo de personas dentro de la comunidad de Magic, los que juegan azul. No conozco, ahí sí, perdóname, pero una cosa, y, y, es, y esto es interesante y es lo que me encanta también de Caloa cuando lo menciona, es que el, el que rompe el juego comúnmente va y hace su propio juego. Y eso me parece for, formidable, incluso socialmente y políticamente hablando, eso sucede todo el tiempo, ¿no? Quienes están en contra de un régimen comúnmente o terminan aislándose y, y, y creando su propio sistema. Y lo mismo con los juegos. ¿no? Si no te gusta el juego, o, o a lo mejor te gusta la mayor parte de la estructura del juego y tienes la oportunidad de recrearlo con tus reglas, ¿no? con juegos de avanzar y mujeres suelas, ¿no? <laughs> lo haces, pero hay gente que te sigue, porque hay gente que está buscando precisamente esos cambios, o que está harta de, 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 de lo otro y dice: Quiero, algo, quiero buscar algo, algo más interesante. Y eso es fascinante de, de romper los juegos. Eh, un, 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 un ejemplo por ahí, no me acuerdo cómo se llama el, eh, el documental de Netflix, eh, pero hablan acerca de este juego de invierno, que es un disco que tienes que llegar al centro, que tienes que hacer la mayor cantidad de puntos al momento de arrojarlo al, al centro, que es una pista, como una suerte de, de pista de bolos, de, de, sí, de boliche. Ubico el pero juego, de pero tampoco el nombre. ¿Es eh, el de la sí, no, no, no me acuerdo del nombre. Pero curiosamente hubo una persona que hizo ajustes en su forma de jugar y rompió el juego. O sea, un, un juego que llevaba varios siglos o, 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 o muchísimos años, al menos un siglo de estarse jugando, llega este carnal, encuentra la. Por, por su ansia de profesionalizarse, por su ansia de, de, de ser perfecto, rompe el juego, porque empieza a marcar los scores más altos todo el tiempo. Entonces, lo, lo que deciden los organizadores internacionales pues es, cambiemos esta regla, ¿no? Tiremos esta regla, pongamos esta otra, y, el, y, y lo que hace es subir la barra de dificultad de todos y todos uh -huh. empiezan a agarrar las mismas nuevas reglas y entonces ya se nivela el, el juego, pero ya todo el mundo dice, ah, eso sí se puede hacer, eso que aparentemente no estaba, no permitido, pero no estaba, no, no era legal, ¿no? No se sentía legal. Ahora ya es legal, ya todo el mundo lo puede hacer, todos estamos en el mismo tenor, órale vas, ¿no? Y nunca falta quien sea más chingón que tú. Entonces, ahí es donde se empareja otra vez hasta que se vuelve a romper. En el mismo fútbol lo hemos visto, ¿no? No soy fan del fútbol, pero sí me he enterado de algunas reglas. Antes, en, en, en mis épocas ahí de los ochentas, por ejemplo, eh, sí podías botar la pelota y agarrarla, y, y, y casi el portero podía salir de, de la portería con la pelota en las manos, ¿no? Hasta que llegaron al, al punto de decir: el portero solamente puede meter las manos cuando es inminente la aproximación del balón, y ahora nada más haces un bote y, y, y lo pateas y no lo puedes volver a tocar, ¿no? Y, y no lo puedes agarrar fuera de tu área. En fin, eh, también el, el tipo de, de penalizaciones, los, los fuera de lugar y cosas se van haciendo más difíciles porque si no la diversión se pierde. Y creo que en el fútbol americano también han cambiado algunas reglas precisamente porque cada vez se iba haciendo más evidente una fractura en el juego y la gente abusaba de esa fractura. Entonces, con, con eso vas compensando y vas manteniendo la diversión de, de, del juego. Ok, eh, aquí me viene la analogía de, del código. Entonces, se dice que cuando hay un problema en un programa, puedes regresar, buscar dónde está el bug y parcharlo o generar una solución temporal, ¿no? Algo que si bien no está reparando el bug, pues lo que hace es eh, solventar la situación y, y que siga funcionando el sistema aunque no corregiste lo que provocaba el error. Entonces, sí. aquí creo que a veces lo que puede suceder es una situación de ese tipo, ¿no? A lo mejor por intentar parchar el juego o la dificultad, podrías tú mismo estar provocando algo peor a futuro, ¿no? Ups, dímelo a mí. Echa a perder un juego de 100 mil pesos. Ok. <laughs> sí, o sea, sí, efectivamente, eso puede llegar a ocurrir, ¿no? Por eh, uno, la tecnología avanza. De repente la tecnología que utilizaste hace 10 años ya no te funciona, ya no funciona igual y tienes que rehacer todo exactamente igual. O eh, eh, los cambios que haces por parte de la tecnología, hablando específicamente de videojuegos y específicamente de, de, a nivel programático, pues hay cosas que sí pueden romper tu juego, ¿no? En ese sentido. Por otro lado, pues también de repente tengo losinas con cosas, que fue lo que a mí me pasó y por eso he eché a perder este juego de 100 mil ¿no? pesos. De repente me dicen, eh, oye, ayúdame a, a agregarle los ads a este juego. Órale, va, te echo la mano, ¿no? Meter ads no resultaba tan difícil. Pero al momento de esculcar el juego, me di cuenta de que había una inteligencia artificial muy mal utilizada, no mal utilizada, más bien muy mal aprovechada dije güey pues tiene una buena inteligencia artificial y puede mejorar tu juego y por hacerla esa pequeña mejora pues hice un pequeño cambio en el escenario y eso hizo que el escenario se hiciera gigante y eso rompía el juego y lo este tuve a bien meterle muros y cosas y hacer un pasadizos más estilo Indiana Jones cuando era un shooter casi sobre reales ¿no? y de algo que a la gente le gustaba por estar disparando a lo pendejo, pues yo le pongo más cosas de reto y más ondas que a mí me gustan, porque a mí no me gusta estar disparando a la idiota, ¿no? digo, no, perdón, no, no, me, no me gusta estar solamente disparando. Eh, 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 y pues he hecho perder el juego, ¿no? O se lo queda un shooter, se rompe por completo y se pierde esa diversión de, del shooter. Gracias, ¿no? Bueno, ahora que mencionabas los shooters, de hecho los shooters son juegos muy recurrentes por su nivel de dificultad, en el sentido de que su desarrollo no implica tantas cosas, si sí, lo hace sencillo, obviamente, ¿no? O sea, ya depende de qué tanto lo quieras comple volver complejo. Pero prácticamente pues, se puede decir que había cierta plantilla que podías reproducir. La cápsula, los pasillos, ciertas inteligencias. Eh, el, las miras ajá. Eh, bajo ese esquema, tú crees, por ejemplo, eh, que este tipo de este tipo de situaciones eh, o esquemas que son mucho más sencillos de, de representar en un juego puedan en, en algún momento se convierten en en, eh, en vicios dentro de la industria. Eh... El vicio viene cuando no te superas a ti mismo, creo. Eh, ¿Por qué? O sea, eh, el vicio es eh, querer la salida fácil a las cosas. Okay, o encasillarte en cosas solamente porque no, no quieres eh, avanzar, o, o te da pereza, o no quieres hacer cambios profundos eh, para experimentar otro tipo de cosas. ¿No? Ahí, ahí se convierte en el vicio. Es, eh, es el vicio, el problema de, de la gente de negocios dentro de los juegos que te dicen eso no lo cambies, ¿no? Eso no lo cambies porque esa es la fórmula que sabemos que nos va a garantizar el dinero. Y pues como desarrolladores sabemos que dinero manda, ¿no? O sea, si, si tuviéramos la vida resuelta y lo único que nos eh, diera es hacer cada vez más difícil las cosas, ¿no? creo que eso cambiaría muchísimo, muchísimo la perspectiva, pero como se trata de mantener al equipo de trabajo, se, man, se trata de mantener a muchas familias, no, a partir de un juego, pues caes en ese, en, ese, en esa repetición y que dices esto es seguro, esto nos va a garantizar, nada más hacemos el cambio mínimo necesario para jalar a otro tipo de público, para abordar a este público que, que está interesado en estos cambios y, y vamos adelante. Eh, eso creo que pasa mucho y, y, y se convierte en este, en este vicio. El vicio es simplemente eh, no salir de tu zona de confort. O, o así lo veo, ¿no? Digo, sé, supongo que hay muchas cosas más a, para, al respecto de vicio, pero esta es una. Ok. Bueno, no sé, ahorita que comentabas eso, pensaba, ¿no? Los mismos juegos, existe esta idea, ¿no? De las secuelas son. Eh, generalmente en garantía de un éxito porque están edificadas en algo que ya probó tenerlo, ya son conocidas por el público, ya tienen un fandom o gente que, que está esperando una secuela, pero aún así, eh, a veces digo para bien, a veces para mal, eh, se exige la innovación dentro del juego. Me viene a la mente un caso muy particular de un juego castigado por no innovar, por ser una secuela casi directa mm. del juego anterior. En este caso hablo de Blabel, eh, Brafe, eh, Bravely Default, un RPG que fue considerado por muchos como el verdadero heredero de los clásicos de Final Fantasy. Mm. Eh, y su secuela, Bravely Second. Ya sé que en estos momentos, hace como el año pasado, salió Bravely Default 2 para Switch. Estoy hablando de los de 3DS. Se supone que Second era la, mm. la, la secuela directa. Eh, es un juego que si bien no bajó su ritmo, eh, no entregó absolutamente nada innovador dentro del juego. Era literalmente el episodio 2 del juego anterior, el volumen 2. Y creo que el asunto de las dificultades e ir experimentando con los juegos, aún dentro de las secuelas, existen. Yo estoy pensando, por ejemplo, en Gears of War. Creo que si tú juegas el primer juego, es interesante ver los postulados de un FPS en tercera persona, que después se volvieron comunes en todos los juegos de acción-disparos, que terminó hasta permeando juegos como Resident Evil 6. Pero cuando tú juegas el 2 te das cuenta de la evolución de todos los sistemas e incluso cómo aumenta su nivel de... Bueno, aunque tiene dificultades modulares, modos diferentes, uh -huh. te das cuenta que también se dieron la oportunidad de ir experimentando con eh, las circunstancias. Si bien en el juego anterior tú tenías una mira hacia adelante y disparabas ta ta, 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 en el nuevo empezaron a jugar con la idea de espacios mucho más abiertos, similares a lo que sería una arena de un shooter arena, ¿no? Uh -huh. Fíjate que es, es muy interesante lo que estás comentando. De repente eh, está pensando en, en la dificultad y, y los gustos de la gente, de qué es lo que está, qué es lo que la gente espera de un, de un cambio, de un, de un no relanzamiento, de una segunda, de una secuela de un juego o ¿no? de una secuela de un algo, inclusive, ¿no? Pensando ahorita en, en Matrix, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que la gente esperaba? El problema, el problema mucho de es estar esperando algo específicamente y no dejarte sorprender, perder ese factor sorpresa. Pero de repente que ahí está en algo muy interesante que es empezaron a experimentar con espacios, exp empezaron a entender lo que la gente verdaderamente quiere sobre ese tipo de géneros, ¿no? A lo mejor no vas a convencer a todos. No, porque hay gente que no le gusta salir de su zona de confort fácilmente, y hay otros que dicen wow, esto era lo que estaba esperando. No, esto me da la sensación adecuada que yo esperaría de este tipo de situaciones. Un poco lo pienso como los roleros, eh, los roleros primerizos que de repente eh, juegan calabozos y dragones, o, o que se involucran mucho en, en, en el estilo medieval de las cosas. Y se van a los libros y empiezan a estudiar y empiezan a, a, a ver, eh, incluso a, a tomar cursos de, de golpe con espada y, y, y demás, ¿no? De arquería inclusive. Y van conociendo cómo es realmente, ¿no? Y de repente si tu juego evoluciona a la par, en donde estás generando esta sensación de, de vida real y lo imprimes en tu juego pues obviamente la gente sí dice wow este, me dieron algo más no me dieron algo extra me están recordando lo que yo ya sé o inclusive me están poniendo un nivel más avanzado todavía de dificultad que, que aprecio mucho empiezo a apreciar muchísimas cosas a partir de mi propia evolución como individuo entonces eh, eh, eso es una parte creo que bastante interesante al momento de pensar en en, en las secuelas de tus juegos eh, inclusive pensaría yo como desarrollador de juegos, es si vas a pichar un proyecto, eh, como, hazlo como hacen en el cine. En el cine te pichan un proyecto, pero ya tienen la segunda parte lista también, ¿no? O sea, como que pinchan el proyecto completo, incluyendo la segunda parte, para decir, te vamos a entregar solamente esta primera parte. Si funciona, hacemos la segunda parte, que es esto, ¿no? No como al principio, que algunas segundas partes eran un pegoste ahí muy raro, ¿no? Porque no, no tenían la idea de hacer algo más a futuro. Simplemente fue muy exitoso y de repente, pues, metieron algo más. Creo que Star Wars al menos así fue al, en un inicio, no. O sea, fue, un, fue un pinche volado que pegó hitazo y de repente hicieron la segunda parte y, y, y la en cantidad de partes que tenemos actualmente. No, pero fue aparte de un proceso de, de creación de mundo, de world building, no, de creación de un universo okay. y el mismo universo te dio para mucho. Eh, pero como hablando como secuelas, hablando como dificultad, como niveles de dificultad, siempre está, valga la rebundancia, la dificultad del propio público, de las expectativas del público. Lo mismo que pasó con Cyberpunk, ¿no? O sea, primero te venden el cielo y las estrellas y cuando la gente lo prueba, o una de dos, o no está el nivel para el tipo de juego. ¿No? O sea que el juego resultó ser un nivel mucho más estratosférico y otra cosa es que se hicieron unas chaquetas mentales y, y, y unas ideas que, que nunca ningún juego podría haber llegado, ¿no? Me acuerdo de, de Cyberpunk. No man's, y yo, no man's Sky, ¿no? también que la gente dijo bueno pues voy a poder vivir en un metaverso no dentro del juego uh -huh. y resultó pues que había limitantes tecnológicas perdón bueno T tanto limitantes tecnológicas como limitantes humanas es bueno correcto. pero por ejemplo eh, hablando de las limitaciones que tienes como desarrollador eh, creo que hay un juego que es todo lo contrario a cyberpunk en el sentido de que es un juego que está hiperlimitado, pero que sabe utilizar esas limitaciones para crear sus estructuras no solo de propuesta de mundo sino también la dificultad dentro del mismo juego digo seguramente tú lo conoces seguramente tú jugaste incluso la primera entrega de la saga que voy a hablar Deus Ex eh, no acuérdate que yo soy el peor gestor cultural de juego que existe o sea, no he jugado muchísimos juegos he jugado juegos muy raros pero la mayoría de los juegos mainstream nada no, bueno, no creo que sea mainstream. De hecho, la, eh, bueno, a lo mejor si sí conoces a su antecesor. Eh, se llama Cyber Cybershock. ¿No? no. Soy ver, el, espérame, espérame. Espérame, espérame. Juego, el peor gestor cultural del juego, carnal. El peor gestor cultural del juego. Porque sí, eh, eh, conozco muchos juegos, pero no, no, no todos. Bueno, aprovecho para Dios recomendarlo. Ajá. La cámara. Ahí está, sí, ahí se ve Deus Ex okay. Okay. Este juego es Cyberpunk muchos años antes de que siquiera lo, eh, saliera un trailer Ok eh, La diferencia entre Cyberpunk y este juego es que este juego entendió las limitaciones que tenía porque Cyberpunk pretendió ser GTA mezclado con Deus Ex Ok Y Deus Ex entendió que tenía muy pocos espacios y lo supo utilizar de una manera inteligente El juego se desarrolla en la República Checa pero Utiliza la misma trama para delimitar las áreas y la misma trama va generando las condiciones en las que vamos a llamarle dificultad, porque el juego trae modos de dificultad, pero la dificultad de juego está generada dentro de la trama porque tú eres un cyborg y los cyborgs viven en guetos y están en una especie de, ¿cómo le llamaríamos?, eh, situación de desventaja social. Y tienen que estarse cuidando de la policía, tienes que estarte cuidando de ellos, mantener un perfil bajo y al mismo tiempo andar matando gente como, bueno, trabajas para una agencia internacional, les pillas, bla, bla, bla. Eh, ahí, por ejemplo, creo que las mismas limitaciones del juego terminan generando las condiciones de, de dificultad del juego. El jefe final es increíblemente, no injusto, tienes que llegar con buenos recursos. Si no llegas con buenos recursos, prácticamente es imposible derrotarlo. Pero el mismo juego establece un modelo en que sus limitaciones, tanto de desarrollo como las eh, dentro del juego, como son los recursos, son los que van a establecer la función de la dificultad del mismo. Eh, creo que esto es algo que se ve muchísimo en los eh, eh, Subir by Horror. Estoy pensando sí. en juegos como Resident Evil. Eh, ay, ¿cómo se llama esta cosa? De. Evil eh, Whitney. Whitney eh, Darkens. And... Bueno, <laughs> cualquiera de ellos. Okay. Son, son juegos donde si tú juegas muy. de una manera. Eh, muy pro y vas desbloqueando armas. Vas recolectando buenas municiones. Vas eh, haciendo un buen desarrollo. La dificultad del juego va a responder de una manera mucho más eh, baja. ¿Por qué? Porque tus, tus mismos recursos te hacen más fácil pasar que si nada más vas con tres balas y un cuchillo, pues... Eh, pay to win, ¿no? Ajá. Bueno, no es, pues sí, no es un pay to win como tal, pero el chiste es que hay una recompensa directa. El esforzarte en estar luteando, en estar buscando dentro del juego, te va a recompensar bajando el nivel de dificultad del mismo. Eh, un poquito lo que pasa con los caballeros del Zodiaco, ¿no? Empiezan con un nivel de dificultad extremo y conforme vayan derrotando, pues se van a tener que enfrentar a, a, a dioses ya, ¿no? prácticamente, este, o, o, o enemigos cada vez más extremos hasta el momento de llegar al absurdo. Bueno, pasa mucho en los RPGs, ¿no? En los primeros niveles te enfrentas con ciertos niveles en unas áreas, tienen niveles bajos, vas cambiando de áreas, van aumentando la dificultad de, de sus enemigos, y cuando regresas a esas áreas iniciales, eh, con un golpe se mueren, ¿no? O sea, con un ataque y... Bueno, aparte de todo, no genera ni experiencia, porque también la experiencia que te requieren para volver a subir de nivel es pues, mucho mayor. Uh -huh. Entonces, eso funciona como un regulador a veces, ¿no? Sí, sí. Es, es muy interesante. Es, yo creo que todo un tema académico, inclusive, ¿no? De, de este análisis de, de dificultad, de cómo, cómo llegar a esas medias, ¿no? Y, y a lo mejor como como desarrollador pensar en qué otras áreas puedes eh, desarrollar habilidades en las personas. ¿no? Un, un ejemplo que me parece eh, no de, no de juego sino más bien un, un ejemplo fílmico es eh, james bond. ¿no? La, la saga de james bond del 007 que de repente siempre tiene unos gadgets eh, que, que prácticamente son alucinantes y con eso resuelvo, podría resolver todo, ¿no? En tu vida. Y de repente hay una película, no me acuerdo el nombre, no me acuerdo, GoldenEye, no, no, no creo que sea GoldenEye, no me acuerdo el nombre, eh, pero es un James Bond que no tiene más que prácticamente un, un, un mazo, ¿no? O sea, un, un palo y con eso tiene que resolver la, las cosas. Entonces se vuelve más bien una trama no tanto de acción, sino más bien una trama como política, ¿no? Un, un, una trama más sesuda, más, más de, de dimes y diretes, de, de entender contextos y e ir amarrando hilitos, ¿no? Pero todo sin, sin superpoderes, ¿no? Como que el superpoder se convierte en otra cosa, en la inteligencia total y en la planeación y en la estrategia de, de, de resolver los conflictos. Y, lo, y logran una película muy interesante. Incluso o sea, creo que estuvo nominada al Oscar, creo que, creo que mucho por ese tipo de cosas, ¿no? De, o sea, de la sencillez, incluso de creación, ¿no? Hablando, hablando específicamente económico, de cuánto te cuesta hacer una película de acción, ¿no? Reventando coches y bombas y edificios, rentando Dubái, la fregada a una cosa campirana completamente en el bosque, casi una sola cámara, ¿no? De que te está tomando todo el tiempo, y con eso te sale una película muy barata y súper taquillera, ¿no? O sea, pasó de Superman a eh, Batman. Sí, básicamente, <laughs> sí. ¿No? Pero, pero inclusive un Batman eh, primerizo, ni siquiera un, un Super Batman, ¿no? Porque también algo de lo que cae mucho Batman es que se, se basa mucho en los gadgets, ¿no? sí. cuando el Batman primer hizo es más bien tengo dos o tres herramientas y me vuelvo un MacGyver, a lo mejor mucha gente no sabe de lo que estoy hablando con MacGyver, MacGyver era un personaje de ficción que era un científico, eh, científico mundano, digámoslo así, que resolvía todo con, con los elementos que tenía a la mano y con eso salvaba el día, ¿no? De casi una guerra nuclear y lo salvaba con dos clips y una corcholata. <laughs> por, por su astucia y sus conocimientos, pero. Sí, es, es parte de la idea, ¿no? De, de este cambio brutal que se convierte en algo muy exitoso. Ahorita que mencionabas a McGiver y que salió Batman, pensaba en los juegos. De la línea Arkham. Eh, para quien no los haya jugado, son juegos. Eh, el primero fue desarrollado por Eidos, eh, una compañía perteneciente a Square Enix, conocida por eh, ser la creadora de Hitman, de Tomb Raider. Eh, y por eh, Warner Brothers, eh, un estudio que se llama Rocksteady, que está en Inglaterra. Eh, este juego. Bueno, comienzan con este juego. Sigue toda una línea, pero algo que es muy curioso es que establecieron niveles de dificultad no solamente en, el, eh, en los aspectos de resistencia, la inteligencia artificial de los enemigos, sino en, el, eh, en uno de los elementos que muchas veces son pasados por alto a la hora del desarrollo, y es la interfase. Eh, no sé si habrás jugado algún Batman. Uh, no, no, ok. Eh, en los modos más básicos, eh, cuando tú peleas. O sea, Batman se agarra golpes con, con los bandoleros, los secuaces de Guasón y todos los villanos. Eh, es algo similar a un, a un beat and dump en 3D. Uh -huh. Vas golpeando a los enemigos, encadenando combos, eh, pero cuando los enemigos te van a atacar, aparece un... Eh, esto se le llama interfase o HUD. Uh -huh aparecen iconos que te indican que te van a atacar para que tú puedas hacer un contraataque. Uh -huh. Cuando tú eliges un nivel de dificultad mucho más alto, estos elementos desaparecen y si bien, o sea, puedes hacer el contraataque, es responsabilidad del jugador estar vigilando las animaciones y observar a los enemigos cuando te van a atacar para tú calcular en ese momento cuando debes de realizar esta contrallave, por llamarle de alguna manera. Uh -huh. eh, me gustaría saber algún ejemplo o cómo tú consideras que se puede utilizar la implementación de la interfase o la eliminación de la misma como un elemento de, de dificultad. Fíjate que no lo, no lo había considerado. Ahorita que lo mencionas, me parece eh, muy interesante esas rueditas entrenadoras. Recuerdo en, en algunos juegos eh, de simuladores de vuelo tienen algo muy similar ¿no? Eh, el simulador de vuelo com comúnmente los simuladores de vuelo son muy difíciles de controlar cuando son hiperrealistas ¿no? un, un este, flight simulator puede ser estúpidamente difícil cuando no tienes uno, el joystick para manejarlo, ni, ni tienes la sensibilidad para, para manejarlo pues, se vuelve brutalmente difícil y hay algunas co algunos controles o algunos eh, botones que lo hacen por ti, ¿no? Estabilizan el avión por ti o le estabilizan eh, eh, la unidad por ti o te ayudan a hacer algunas maniobras como eh, el aterrizaje o cosa, o mantenerte en el aire, en el caso de un, de un helicóptero, mantenerte en una posición estática, ¿no? Eh, eh, en el aire, que te van ayudando a generar esta sensibilidad en el control. ¿no? a tener este control en, en un momento cuando tú dices, eh, cuando tú quieres experimentar algo re, er, realista, dices, lo voy a quitar, ¿no? pero me ayudo con esta ruedita entrenadora y ya lo quito y, y, y trato de mantenerme y voy generando esa sensibilidad, entonces sirve como eso, como esa ruedita info, eh, eh, entrenadora. Y ahorita que lo mencionas de, de este juego, pues básicamente es eso esté entrenando con la interfaz el problema de muchas interfaces es ese cambio no ese cambio gradual a lo, a lo mejor eh, la primera interfaz de los más simple utiliza tres elementos entonces cuando ya dominas uno de esos elementos te lo quita y te quedas solamente con dos y cuando ya los dominas te lo quita y te quedas con uno y cuando ya no los necesitas pues ya te avientas como en la bicicleta ¿No? Primero las rueditas entrenadoras, después a lo mejor le quitas una y ahí medio tratas de equilibrarte y ya cuando, cuando dominas el equilibrio, pues ya te, te sigues y ya lo que sigue son nuevos trucos, ¿no? eh, manejarte con otras cosas. Me parece muy prudente, me parece, me parece muy natural eh, eh, en el proceso de aprendizaje de las cosas, sobre todo si el nivel de dificultad es muy alto, muy, muy alto. ¿no? Cuando es de repente un, una mecánica muy constante y repetitiva que vas a aprender en tres minutos, pues no creo que valga tanto la pena tener este HUD. ¿no? Como que para eso son los, 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 los tutoriales. O sea, medio domínalo, te pongo aquí para que lo vayas medio dominando y, y ya después arráncate tú y lleva a los niveles extremos. Wow. Entonces, como que depende de esta media. Bueno, ahorita voy a tocar un tema un tanto polémico. Eh, voy a hablar de la dificultad adaptativa, pero no la que se va adaptando a la forma en que tú juegas eh, directamente, ¿no? Lo que hablábamos de SCOM. Sino voy a hablar de juegos que sin que tú te des cuenta, eh, bajan su dificultad cuando ven que eres muy, muy manco. Mm, uh -huh. eh, hay ejemplos puntuales, por ejemplo, estoy pensando en Guilty Gear en la versión eh, Revelator. Creo que a partir de ahí se implementa. En el modo arcade, cuando tú pierdes las batallas, abiertamente te dicen bajamos el nivel de dificultad. Y eh, te dicen si tú vuelves a ganar, vuelve a subir. O sea, estás eh, peleando por mantenerte en cierto nivel, aún a pesar de que estás jugando contra, contra la IA. Eh, pero es porque todo esto se va a ver reflejado en, en, eh, en el puntaje, en el score que vas a generar al final. Entonces, digo, ya como para ir concluyendo el tema de hoy, tu opinión al respecto de los juegos que sin avisarte, ¿no? Eh, estoy pensando en Crash Bandicoot, por ejemplo, eh, que veían que ibas perdiendo y prácticamente te regalaban ítems para que te volvieras invulnerable y pudieras pasarlo rápido o incluso bajar la dificultad. Eh, de algunos elementos dentro del juego. En lo personal me irrita, ¿no? Eh, 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 en lo personal, no, lo voy a decir desde la completa ignorancia porque no los he jugado, sí recuerdo alguno, ¿no? Al, alguno que me trató más o menos así y sí lo noté, si mal no recuerdo en este simulador de vuelo de Ace, ¿no? Eh, algo tenía, por momentos notaba que bajaba la barra de dificultad para, para que yo lo lograra, por momentos lo agradeces. Por un momento dices, órale va, porque sí, ya quería pasar el nivel y conocer lo que viene de la historia, ¿no? Cuando no te interesa mucho la, la, la fineza del juego o, o más bien tu, tu autofineza en el juego y dominar el juego a la perfección, eh, lo agradeces, porque dices, ah, pues nada más quería conocer la historia y gracias por ponérmelo fácil, porque ya, ya me divertí con lo, lo que hice, pero ya me estaba frustrando y, y nada más me interesa la historia. Entonces, en ese sentido lo agradezco. Pero comúnmente, cuando el juego me gusta mucho, cuando es el tipo de juegos, por ejemplo, en, en mi caso, los simuladores de vuelo, lo, lo odio, lo detesto. Es así como que, no, güey, o sea, juego esto precisamente por esa dificultad, porque me encanta enfrentarme a ese tipo de cosas, ¿no? Y, y dominarme y reflexionar y qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal. Y aparte, como buen músico, pues también somos muy, muy quisquillosos en los movimientos y posición corporal y a ver cómo chingados estoy resolviendo las cosas, cómo lo estoy entendiendo, para, para lograr vencerme y, y mejorarme a mí mismo. ¿no? Entonces, por, en esos momentos es cuando odio profundamente el que me baje en la dificultad. Vale, vale. Bueno, queda como un consejo tácito para todos los desarrolladores que nos estén viendo, como jugadores. Es algo que odiamos, como del otro lado, bueno, tampoco parece muy ético. Eh, nada más para cerrar, veo que eh, en el tag de, de tu ventana eh, menciona la Giga Sede. Y bueno, ah. viene próxima la, la Global Game Jam. Si tú quieres hacer el gran comercial, adelante, por favor. Y recuerden sí. las personas que nos están viendo nada más, si quieren en un momento dado compartir algo respecto a algún evento, actividad, grupo o un proyecto, ya sea un juego de video, juego de mesa, juego de rol. Este es un espacio abierto. Simplemente, por favor, mándenos un mensaje a nuestro inbox de, nuestra, de Conclave Ludens o Vital Game Dev, y con mucho gusto nos pondremos en contacto con ustedes. Por favor, Héctor, adelante. Gracias. Sí, efectivamente, se viene la eh, Global Game Jam. La Global Game Jam es este evento internacional para crear juegos. Hay muchísimas sedes alrededor del mundo eh, que se reúnen para hacer juegos. La Global Game Jam va a ser del día 20 al 30 de enero. De este año y el tema secreto se va a lanzar el día 16 de enero en la tarde de, de, del Pacífico, eh, hora del Pacífico. Todavía no, no dicen la, la hora. Y pues bueno, es un evento de creación de juegos donde lo más importante no es el hacer el juego, sino el, el pasarla bien con, con la gente. Y pues eh, nosotros somos organizadores de la Giga C de México. Eh, lo que tienen que hacer si quieren participar haciendo juegos, no necesitan experiencia. El, el chiste es reunirse y empezar a tirar ideas de hacer juegos. Se pueden hacer juegos de mesa, juegos de rol, juegos de video, juegos de patio, juguetes, este, periféricos para 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 juegos, ¿no? O sea, joysticks o, o cosas periféricas para para utilizar realidad aumentada, realidad virtual, lo que ustedes quieran, ¿no? Eh, que sea un, un producto lúdico. Nosotros somos la Giga C de México, eh, nada más hay que registrarse en la página globalgamejam.org, crean un perfil, después van a buscar en, en locaciones o en sedes y buscan Giga C de México y ahí nos encuentran. O si quieren conocer cuánta, qué otra sede hay cerca de su comunidad, pueden poner su país o pueden poner su, su región. Y ahí van a aparecer todas las sedes que hay en su país o en su región, y ahí ustedes deciden eh, cuál, cuál, en cuál quieren participar. Nosotros les invitamos, eh, somos la Liga de México, y pues eh, lo, algo de los que les de lo que les vamos a ofrecer son cuatro mesas redondas, eh, no mesas redondas, cuatro eh, paneles, cuatro paneles, perdón. De, de la industria de juegos, el primero es el eh, propiedad intelectual. Es un panel de propiedad intelectual donde vamos a analizar algunas de las cosas de qué se requiere en la propiedad intelectual para el desarrollo de juegos. Y eh, el segundo va a ser acerca de portafolios de trabajo, cómo crear tu portafolio de trabajo, qué debe de llevar un portafolio y, y cómo hacerlo, con algunas recomendaciones de cómo hacerlo. La tercera plática va a ser de eh, cómo hacer un tráiler de juego. ¿no? ¿Cómo hacer tu trailer? Porque de repente, cuando les pedimos trailers para sus, sus juegos de, de la JAM, salen unas cosas que pudieran haber aprovechado muchísimas más y, y real, realzar su proyecto. Y la última plática va a ser de cazatalentos. Vamos a tener cazadores de talentos que nos digan más o menos qué están buscando en cada una de las áreas, en el área de arte, de programación, de guión, de game design, etcétera. Supongo que eso va a ser el panel. Y. y pues básicamente nos vamos a reunir casi diario. O, o mi intención es que nos reunamos diario de, de 6 a 8 de la noche para ir viendo los avances de los juegos ¿no? y, y así entregar el día domingo 30 de, 30 de enero. Wow, pues que ahí ten... está, entren dejaremos y la, de México. Dejaremos la liga eh, junto al video, digo, para que quien, quien esté interesado se inscriba y, y pueda ver más a detalle. Sí, sí, te la paso acá eh, tras bambalinas. Este, sí. Ahí está la liga de la Liga C de México. Y pues también está el Discord de Mermelada de Juegos. Eh, ahí nos pueden también encontrar para las diferentes actividades que realizamos, las noctabundas y otras actividades de desarrollo de juegos. Y también si ustedes quieren promocionar juegos en esa comunidad, lo pueden hacer todo el tiempo sin ningún problema. Vale, pues muchísimas gracias. No te quito, no te quito más el tiempo, Héctor. Gracias, Carlos, y, y mucho ánimo y pues mucho éxito a este, a este podcast. Y si necesitan algo, por ahí nos vemos. Síganos en nuestras redes sociales, Mermelada de Juegos. Vale, <laughs> cambio fuera. Chao.